La comunidad de La Lizama en Barranca Bermeja ha hecho un llamado urgente a Ecopetrol y a las autoridades ambientales tras la afectación de una válvula en el poliducto Galán Chimitá, alterada de manera ilícita, lo que ha generado impacto en el caño El Zarzal, fuente hídrica fundamental para la zona. Pues la situación se tornó, eso fue ayer a eso de las 12 de mediodía. La comunidad nos llama a la corporación Cordito y pues nosotros atendemos el llamado, pero al atender el llamado nos dicen es que hay un olor fuerte de un producto donde ellos pues lo desconocen. Sin embargo, nos desplazamos con los compañeros al sitio para verificar qué era y efectivamente sí había combustible. La empresa Zenit, filial del grupo Ecopetrol, informó que activó el plan de emergencia y contingencia para contener la fuga en el poliducto afectado por una perforación ilícita realizada por terceros. El evento se produjo en la vereda El Zarzal, en zona rural de Barranca Bermeja. Las autoridades locales y el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Barranca Bermeja fueron informados de inmediato. Hacemos el llamado primeramente a la Policía Nacional para que active pues la seguridad del sector, y inmediatamente activamos el plan que tiene Ecopetrol de contingencia para que primeramente cierren el tubo porque había mucha fuga, y segundo para ver cómo mitigamos, porque pues este producto estaba cayendo a una poza. Zenit reportó que aunque se vio afectada la bocatoma del acueducto de Unipaz, el producto derramado está siendo controlado mediante barreras mecánicas y material vegetal que actúa como barrera natural. La Policía Nacional ha desplegado operativos en la zona para garantizar la seguridad del personal que trabaja en la contención y reparación de los daños. Ahí sabemos que puede ser una cuna del sector y debemos saberla controlar y poder hacerle un buen trabajo de descontaminación para que a futuro no tengamos mortalidad de peces. La empresa y las autoridades han solicitado a la comunidad mantenerse alejada de la zona afectada, evitando el uso de fuego o cocinas artesanales hasta que finalicen las obras de reparación y limpieza para mitigar cualquier riesgo adicional para el medio ambiente y la seguridad local.